for me. I've never been someone to make my feelings known, but I don't know what's coming over me. Con los ánimos por las nubes después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Este es el equipo titular de la Juventus. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón, no hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada, podría marcar la diferencia en el partido. Cristiano demostrando su calidad desde los 12 pasos. Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal. Es un auténtico killer para eso. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Jordi Alba. Habrá lateral para la Juventus. João Cancelo. Alexandro. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Blaise Matuidi. Atento, que parece buena. Atento, que va corta. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se viene atacando, no está solo. Toque, devuelve la pelota. La pelota es de Dybala. ¡Dybala! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Bentancur. Dybala. Cristiano Ronaldo. El pase de Cristiano. Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. ¡Uy, qué mal pase dio! Se animó a pegarle. No le... Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ahora Rakitic. Arturito Vidal con el balón. Sin problemas para llegar a esa pelota. Puedes entrar. Hay quien reclama tiro de esquina, pero no van a jugar desde el costado. Hay saque de manos.
Bentancur. Pjanic. La bocha que sale para Mandžukić. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Arquerazo, por favor. El zapatazo de Cristiano. Y como diríamos, con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? Quedará en estadística como gol en propia puerta. Espantoso, ¿no? Espantoso y espectacular a la vez. Don't rinse me more, we've been fighting all week. Filled with struggle, I weep, I've been on these streets. But still against me, you're weak in your eyes. I can tell when you're lying. Admit that you're wrong when you know I'm so right. Only the truth when you look in my eyes. Si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien. No creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. Será el Barcelona el que arranque todo en el partido. Comienzan ya. Vibrante 90 minutos. Los ponemos las pilas. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Este es el equipo titular de la Juventus. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Parecía buena, pero terminó horrible. Muy bueno el robo de la pelota. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada, Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores muy importantes. La hinchada los quiere y los entrenadores también. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Blaise Matuidi. Mario Mandžukić. Saque de manos en ataque. Bentancur. Joao Cancelo la lleva. Ese buen centro. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Ahora Jordi Alba. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Ahí está el arquero quedándose con este tiro libre. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con las opciones. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible.
Ahí le llega con la fuerte presión de la marca. Pone el cuerpo. No controla bien en la primera. Se le fue. Sergi Roberto. Se viene y está acompañado. Cristiano Ronaldo. Supera la marca. Queda frente al arco. Esta parecía interesante, pero el rival reacciona bien. Anticipando bien Cristiano. Mario Mandzukic. Entra bien y la pelota sale disparada. Mandzukic. Ha llegado muy bien a robarla. Mandzukic. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Un atajado! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. ¡Qué mala suerte tuvo el arquero! Con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. Y es que seguimos con el partido 1-0. Leo Messi. Number 17, Mario Mandzukic. Rakitic. Valiosísima intercepción de pelota. Matuidi. Leonardo Bonucci. Blaise Matuidi. Regalaron el balón. Ese es Leo Messi. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Le ha dejado la pelota justita al rival. Ahí está Messi. ¡Le pega fuerte! Mira Lempjanic. El referí que está cobrando falta del Barcelona es tiro libre. Así el árbitro escribe el nombre de Leo Messi en su tarjeta amarilla. Bentancur. Mira Lempjanic. Blaise Matuidi. Mira Lempjanic. Mario Mandzukic. Llega muy bien a reventarla. Corta bien esa pelota. Alexandro. Cristiano Ronaldo la tiene. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más, parecía. Blaise Matuidi. Ahí se viene el disparo. Hace muy bien su trabajo este partido. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Así es como se gana una pelea por la pelota. João Cancelo. La bola para Dybala. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Mario Mandzukic. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Esa pelota parecía llevar peligro. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Mario Mandzukic. Se les acaba de escapar la pelota. Lateral que favorece al Barcelona. Busquets. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro. Clément Lenglet. Llega cortando bien y recupera. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Rakitic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Mandzukic.
saltado fenomenal del arquero. Y sí, córner para la Juve. Pjanic que mete la pelota al corazón del área. Se anima a pegar. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al de... Espero que hayan disfrutado del entretiempo. Nos ponemos las pilas ya porque se viene la segunda parte con la Juve en ventaja. João Cancelo. Dybala. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Mario Mandzukic. Se convirtió en un muro el muchacho. Alexandro. Ley de la ventaja, el árbitro... ¡Se viene, le pegó! Buen trabajo del arquero. Fácil recuperación del balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Alguien tiene que asomar a ayudarle porque si la... ¡Ahí está Dybala! ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Mirá donde la clava Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. O sea, pero te entró justo al ladito. Y con esto el marcador está 2-0. Matuidi. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Ahora que tiene la joya, ha sido una tapada maravillosa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Busquets. Bien, Matuidi. Se ve escapar la pelota, le queda el arquero. Bien, Matuidi. Pjanic lo dejó como estatuas. Uy, cómo le entró. Sí. Clarísima la tuvieron. Lo que prometí esta jugada, se les ha escapado. ¿Con qué le pego? ¿Con la nuez? Por favor, esos centros no se desperdician. Interceptando el pase. Pase adelante, le dijo el defensor. Era para fuera de juego, referí. Busquets. Con la pelota Sergio Busquets. Y sigue con su magia tocando el balón. La bocha que sale para Mandzukic. Mandzukic. Buen balón en el segundo palo. Se cruza para taparlo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla.
Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. El árbitro estuvo bien. No se equivocó para nada. Ahí llegó justo a tiempo. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. La imagen de Cristiano Ronaldo. Es imperdonable, ¿no? Pagar una entrada para venir a gritarle a un jugador durante todo el partido. No se cansan los hinchas. En 20 minutos se termina todo. Coutinho. Ahí llega la ayuda. Ahí la tiene Jordi Alba. Suárez. Un golazo de cabeza memorable. Este gol ha tenido de todo, pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota. Desde que salió esa pelota estaba atento. Es impresionante el cabezazo que metió. El gol ha sido para el Barcelona. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Fue un muy buen cabezazo, Marito. Es que así se rematan los centros. Se salió fantástico y mira, el compañero de cabeza, estupendo. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ha pegado la pelota en el defensor, será córner. Tiro de esquina de Pjanic a la olla. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Mandžukić. Esa pelota que se pierde la jugará desde lateral la Juve. Ahí está Cristiano. Mario Mandžukić. Venían bien y la han perdido. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Ahí se viene, lo va a tener. La joya. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El tiro de esquina será para la Vecchia Signora. Pjanic que mete la pelota al corazón del área. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? El pase de Cristiano. Ese balón que sigue con vida. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Estamos en el 86-4 para que nos digan cuánto le suman. Un partido para vivir de pie, aún no se define. Bentancourt, Dybala, maneja la pelota y se acerca al arco rival. Es increíble que asuma tanto riesgo sabiendo que ya tiene tarjeta amarilla encima. Le van a mostrar la segunda amarilla, se tendría que ir. Y lo que conlleva, ese tempranito también. Se va de la cancha, Mario, poco le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo. Sí, de entrada no sabe, estaba en la lista, dentro de los 11, pero no lo hemos visto en ningún momento del partido. Cristiano Ronaldo. Qué bien que desborda, llega hasta el fondo. Ya no hay más peligro, buen rechazo. Bentancourt. La pelota es de... ¡Y le pega con un tubo! Lo define todo acá. Se termina el partido con este tiro de esquina. Tiro de esquina de pie. ¡Penaltia! Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Penaltia!
Se terminó el partido y también se terminó la ilusión de esta hinchada que hoy pensaban que ganaban. Bueno, sí, la hinchada está calentita, como se dice, por esa decisión del árbitro, pero le costaba al equipo